Saludos, crionautas. Hoy os traigo un nuevo vídeo hablando sobre la batalla de Peng-Shing-Wan. Pero ahora mismo no vamos a hablar del desarrollo de la guerra sino-japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, sino tiempo muy atrás, a comienzos de 1937. Desde el incidente del puente de Marco Polo, el Frente Unido Chino sufrió una serie de derrotas catastróficas a manos de los japoneses. El líder de China, Chiang Kai-shek, había sido visualizado, tanto por la URSS como la prensa europea, como el único líder capaz de unir a los chinos en un frente común para frenar el imperialismo japonés. No obstante, Chiang Kai-shek todavía pensaba que los comunistas de Mao era el verdadero enemigo, contrariando la opinión mayoritaria del Kuomintang. Sin embargo, los soviéticos intercedieron como árbitros para que Chiang Kai-shek y Mao mostraran al mundo, mediante una rueda de prensa, que habían dejado sus diferencias ideológicas para formar un frente común contra los japoneses. Y es que con el estallido de la guerra sino-japonesa, en el año 1937, el ejército chino sufrió derrotas consecutivas que dañaron la imagen del generalísimo tras el éxito de las operaciones niponas en Hebei y Chahar, o la caída de Taiyuan en la provincia de Shaanxi. Y es que el imperio japonés a comienzos del siglo XX se había mostrado como una entidad imparable que estaba dispuesta a extenderse por todo el continente asiático. El ejército japonés era lo más moderno y apto para una guerra moderna. Y es que si comparamos los combates con otras potencias, su enfoque en el escenario chino había logrado arrebatar a estos grandes concesiones de territorio. Chiang Kai-shek había sufrido de primera mano la furia del emperador. Sin embargo, en el noroeste de China, su rival y aliado, Mao, entablaría pronto combates contra los invasores. Sin embargo, cabe mencionar el pacto sino-soviético. Y es que antes de seguir, merece la pena remarcar la importancia que tiene el acuerdo sino-soviético en la contienda. El Kuomintang acabó reconociendo al Partido Comunista Chino dentro del marco político del país, y presionado sobre todo por la figura de Stalin, que quería estabilizar el país para poder hacer frente a Japón, que a diferencia de Alemania, parecía este la seria amenaza que tenía en sus territorios orientales. El Ejército Rojo fue incorporado y sirvió junto a antiguos enemigos, los nacionalistas, dentro del ejército chino. Esto solo fue posible gracias a la intervención de la URSS, como he mencionado, y es que el pacto anticomintern entre Alemania y Japón temía quedarse aislada en dos frentes euroasiáticos y que Alemania y Japón acabasen derrotando a la URSS. Por lo tanto, Stalin se convirtió pronto en uno de los principales padrinos del Frente Unido Chino. Una conglomeración de fuerzas de diferentes ideologías, tanto nacionalistas, conservadoras, democráticas y comunistas, para luchar contra la amenaza del gigante japonés. Antes de presentar la batalla, debemos visualizar las diferencias entre ambos ejércitos. El Ejército Rojo Chino fue una gigantesca fuerza militar autónoma que funcionaba dentro del Frente Unido Chino y disponía al inicio de la guerra un total de 45.000 efectivos. En cuestión de meses llegarían a una cifra de 150.000 y estaban formados por el primero y segundo ejército rojo, el cuarto ejército nuevo y el octavo ejército de ruta. A pesar de este número, el ejército rojo aún sufría las penalizaciones de la larga marcha, en la que había perdido considerablemente un gran número de fuerzas. A diferencia del bando japonés, o de su aliado el Kuomintang, que contaban con mejor armamento y equipo, los soldados comunistas eran auténticas tropas de élite. Y es que su larga experiencia en campaña, sumadas a que podían soportar las condiciones meteorológicas más extremas y poder apañárselas con lo poco que tenían, lo hacían un enemigo a tener en cuenta. Unidades enfocadas en la guerra de guerrillas, con una moral muy alta gracias a la eficacia de la propaganda del Partido Comunista Chino, que actuaba en segundo plano, con la organización militar. A esto hay que mencionar a Mao, que implementó la revolución Guayaubu en su ejército para poder incrementar hasta 1 millón de efectivos gracias a las reservas humanas de su territorio, que estaban, ideológicamente hablando, comprometidas con la causa comunista.
El ejército japonés, por su parte, eran clasificados como tropas de élite, profesionales militares, y que incluso sus reservas estaban aptas para el combate al momento en que fueran llamadas. Esto se debe a que el sistema japonés garantizó tener una reserva humana con un mínimo de entrenamiento militar básico, que en otros países habría costado entrenar a sus reclutas durante meses o años. Los japoneses estaban acostumbrados a combatir en China gracias a la experiencia recibida en las anteriores guerras no declaradas como la invasión de Manchuria. Por si no fuera obvio para vosotros, el soldado japonés era infinitamente superior a un soldado chino corriente, y no había hecho más que mejorar desde 1931 a 1937, por lo que los chinos se enfrentarían a los soldados más experimentados y peligrosos de aquella época. Y es que, tras la victoria japonesa de Jiangxi, el octavo ejército del general comunista Zhu De, el héroe de la larga marcha, que podríamos considerarlo como uno de los mejores generales de la contienda, posicionó sus tropas en una cadena montañesa de Wutai, adoptando la geografía a una cadena defensiva propia. La única vía de acceso era el conocido Paso de Pingxuan, donde estaba posicionada la 115 División de Infantería, que incluía 6.000 efectivos repartidos en los regimientos 685, 686 y 687. El general Shihiro Itakagi envió a la 5ª División de Infantería, compuesta por 15.000 hombres, a inspeccionar la zona. Los exploradores japoneses, al no encontrar resistencia, supusieron que el paso era viable para introducir al resto de unidades. Sin embargo, el 23 de septiembre de 1937, la columna motorizada japonesa encontró resistencia al caer la noche, por lo que la 5ª División detuvo la marcha para abrirse paso mediante las montañas occidentales de Pingxuan. A la mañana siguiente habrían logrado hacer retroceder a los guerrilleros, despejando la parte occidental del paso, pero quedándose expuestos en su parte oriental, donde continuaban luchando los soldados comunistas contra los japoneses. Viendo que la resistencia de los comunistas era mayor de la esperada, el general Keiji Miura, de la 21 Brigada de Infantería, solicitó refuerzos de inmediato al general Seijiro Itakagi, que movilizó a la 5ª División de Infantería de la retaguardia junto a un convoy de municiones y alimentos. La movilización no fue fácil por culpa de la lluvia, ya que parte del convoy estaba siendo movilizado por caballos, contando tan solo con 80 camiones y 70 carros de carga. El camino por el que tenían que moverse no era fácil, estaba lleno de baches, lo que conocemos como el Paso de Pingxuan, lleno de obstáculos a lo largo de 24 kilómetros desde la base japonesa. Pero los japoneses eran soldados duros y consiguieron llegar con los suministros. No obstante, el general del Ejército Rojo, Lin Biao, estaba saboreando el momento, ya que desde la lejanía vio que la serpiente, introduciéndose en su territorio, había caído en un error. Y es que la columna japonesa en forma de serpiente era fácil de matar. Tan solo había que trocear su cuerpo y aplastar la cabeza sería solo un juego de niños. Sin saberlo, los japoneses se dirigían hacia un cuello de botella en las montañas. La propia orografía sería su perdición. Los comunistas crearon un cuartel general en el templo de Laoye, que confería suficiente visión estratégica en todo el territorio para coordinar sus ofensivas. Lin Biao colocó a los mejores guerrilleros del Ejército Rojo, concretamente a los fusileros del oficial Su Haidong, junto en los bordes de la montaña. A las 10, los japoneses detuvieron su marcha. Uno de los exploradores encontró un obstáculo en mitad del paso. Cuando el soldado japonés se olía una trampa, ya era demasiado tarde. Desde 10 metros de altura, los guerrilleros salieron de sus escondites, como fantasmas saliendo de tumbas pedregosas, y dispararon a todo lo que se movía en el paso. Arrojaron granadas y todo tipo de explosivos improvisados que volaron los camiones, provocando que estos dejaran la vía llena de obstáculos, quedando atrapados los soldados japoneses. Las ametralladoras camufladas en ciertos sectores de la montaña abrieron fuego contra las vulnerables defensas japonesas. Centenares de balas silbaban por la montaña, alcanzando a todo hombre que vistiera como un japonés. Se convertiría en una masacre, ya que los camiones destruidos dejaron la carretera cortada,
quedando atrapados escuadrones enteros sometidos a un fuego cruzado desde la altura de la montaña. Tan solo 5 de 80 camiones consiguieron salvarse de forma milagrosa. Los guerrilleros no tuvieron compasión, los japoneses fueron cazados y la montaña se convirtió en su tumba. Mientras tanto, la 21 Brigada de Infantería combatía en la cara occidental de Pingchuan, donde esperaba refuerzos japoneses, sin saber que su retaguardia había sido completamente aniquilada. El general Lin Biao activó la segunda parte de su plan, impulsando una maniobra que bloqueó la única carretera accesible con guerrilleros de las 685-686 de infantería. Los chinos rechazaron a los refuerzos japoneses y cortaron el acceso. El 25 de septiembre, gran parte del 3er Batallón de Infantería, el cuerpo de servicio de Chin Chokei y la columna de reaprovisionamiento fueron totalmente destruidas por tan solo la 115 División de Infantería. Los combates se prolongaron 3 días más tarde, hasta que finalmente llegaron los refuerzos japoneses, por lo que comenzaron a controlar el terreno elevado, pero el daño ya estaba hecho, y es que los comunistas retrocedieron para no estropear la victoria de días anteriores. El infierno no había terminado, ya que los japoneses siguieron siendo acosados por francotiradores apostados a lo largo de la montaña, sin contar con las trampas que habían dejado los guerrilleros antes de retirarse, lo que retrasó aún más el avance. Para cuando el ejército japonés controlaba el paso de Pingchuan, los guerrilleros ya habían huido, dejando una destrucción equivalente a la pérdida de un batallón entero y otras brigadas. La victoria japonesa fue percibida como una especie de victoria pírrica, o según la mentalidad japonesa, una victoria proveniente de un desastre militar inadmisible. Los maoístas sufrieron un total de 400 bajas, mientras que los japoneses el número asciende hasta 3.000, junto a la pérdida de 70 caballos, carros de carga, 75 camiones y la captura de material bélico en la que se cuentan 100 fusiles, 2 cañones, 10 ametralladoras, 2.000 balas y varias toneladas de alimentos. Que a su vez, los chinos también se llevaron un cofre lleno de 400.000 yenes. A pesar de que Mao había obtenido una victoria simbólica contra Japón, también había supuesto una terrible humillación para su socio, el Kuomintang, ya que este no había sido capaz de derrotar al ejército japonés desde 1931. Esta batalla es sumamente importante, ya que significó el auge de la figura de Mao, batalla que fue difundida por toda la prensa extranjera, haciendo mostrar al mundo que Mao era un militar y político competente, capaz de derrotar a un gigante como Japón, haciendo un paralelismo con David y Goliat, y así humillando la figura de Chiang Kai-shek. Esta batalla sirvió para que Mao tomara parte del liderazgo en las fuerzas chinas durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que una vez concluida la contienda, se autoproclamaría el timonel de China, aquel que debía unir al país en la República Popular de 1949.